¿Qué onda, Búfalo? ¿A quien estás esperando? No va a llegar. ¿Cómo chingado sabes, cabrón? Ah, cabrón. Si no me conoces, güey. ¿Qué chingados haces con ellos? ¿Y tú qué quieres? Pues, fíjate que desde hace un tiempo me he querido echar un tiro contigo, güey. Pero guarda tu juguetito porque... las madres de juguete. Te voy a dar gusto. Ahora pues. A ver. ¡Ya te cargó la chingada, Búfalo! Ups, ya dejamos un cochinero. Qué buena onda. ¿Cómo es que llegaste aquí? Tuve una corazonada. Nah, no es cierto. La verdad es que ya sabía lo que venías. Y mira. Qué buen tirón. Eres de poca, me cae. No, yo sé. Oyes, pero me pareció ver a la viejita caritativa esa o fue mi imaginación. No, yo también la vi. El jefe la quiere mucho. Pero ya veremos a ver qué opina él. Híjole, lo malo es que es peligroso. No vaya a andar de boquita floja. Sí, nos traería mala fama. No, y sobre todo a mí, que tanto me quieren los niños. Sí, el barrio chico. Pronto el propio jefe va a sufrir las consecuencias. Sí, y eso es lo que me preocupa, porque él quiere pasar desapercibido. Y solo porque cuando salió prometió no andar en las andadas. Pues sí, por eso escogió este barrio tan pequeño, pero mira. Y sin pensar que la competencia ya pelea todo. Bueno, pues ojalá y nos dé chance de darle plomo a la viejita esa. Si no, nos va a cargar gestas. Pues bueno, ya veremos qué ir a él. Vámonos. ¡Doña Delfina! ¡Ay, qué gusto verte! ¿Cómo le va? Bien, qué gusto saludarte. ¿Qué me cuenta? Lo mismo de siempre, cargando productos para auxiliar personas con carencia peor que las de uno. Usted no cambia, ¿va? Dicen que genio y figura hasta la sepultura. Oiga, ¿de dónde viene de ella? Sí. ¿No escuchó algunos balazos? Y Dios lo quiera. Me hubiera desmayado del susto. Ay, por favor. Usted es más valiente que cualquier gallo de por acá. Oiga, y hablando de gallos, ¿cómo están los muchachos? Bien, todo bien. Seguido me hablan por teléfono y me mandan mis centavos. Ay, para hacer buenas cosas como siempre. Dios no me deja de su santa mano. Qué bueno. Por favor, cuídese. Dios me la cuide mucho. Tú también. Cuídate mucho, gusto verla. Hijo, cuídate mucho.
Porque ya ves que la gente mala donde quiera. Cuídate de los balazos. Pues imagínese que con este trabajo me tengo que cuidar. Muchas gracias. Me da mucho gusto verla. Que Dios me la cuide, ¿eh? Me da gusto verla. Cuídese. A mí también. Me dio mucho gusto. Va. Cuídese. ¡Ay, no! ¡Se fue! La quedé en el 8. Bueno, yo soy Lolita, la que hace los niños felices. ¿No quieren una paletita? Sí, sí, gracias. Esta para ti. Y esta para ti. Gracias. Bueno, nos vemos, niños. Ajá, mira, mira. ¿Qué tal? ¡Qué milagro! Oye, sí traes dulces, pero ya sabes, ¿no? De los que les das a ellos. De los buenos. No, a los niños les regalo dulces, pero a ustedes se los vendo. Pero ustedes se van a subir en el avión de la felicidad. ¿De cuándo estamos hablando? Son de los buenos, ¿verdad? Sí, el mismo precio. ¿Pero sí traen con queso? ¡Claro! Nos esperamos. Pues por adelantado. Saque, saque. Si traes o te completo. A ver. Son preciosos. A ver, ¿de cuánto? ¿Nos vas a dejar? ¿De aprecio, no? ¿Del mayoreo? Igual. Doña Delfis. Ah, ¿cómo estás, Lolita? ¿Bien, y usted? Pues aquí, mire, yo con mis cosas repartiendo a los pobres. Doña Delfis, pero pues usted ya no tapa esos trotes para que ande cargando cosas tan pesadas. Mire nada más la bolsa. Póngale a Anaís que le ayude. No hay de otra. Mi hija Anaís estudia y no me puede ayudar. Oiga, por ahí supe que usted tenía otros tres hijos ya bien grandotes. Como que Anaís la tuvo usted ya mucho más después. Mi hija Anaís es hija de una pobre mujer que murió. Y yo no tuve corazón para dejarla en el abandono y la adopté. Mire, usted siempre tan noble. Oiga, ¿pero por qué no viven sus hijos con ustedes? Uno está en Estados Unidos. Leonardo trabaja en Yucatán. Hilario está en Guadalajara. Pero se ve que le mandan su buen dinero porque, miren, todo lo que ayuda a la gente. Más de lo que pudiera pensar, sí. Oiga, doña Delfis, ay, perdone usted lo metiche, pero... ¿Por qué con lo que le mandan no le da una buena chaineada a su casa? ¡Qué buena falta le hace! Pues más de lo que pudiera ser, están las personas que no tienen ni para comer, señorita Lolita. Bueno, y aparte de usted, doña Delfis, ¿quién más es caritativo aquí en este barrio? Pues aparte del señor Goyo Velarde, con eso completo. Mire lo que son las cosas, Dios es muy grande, entonces tenemos más personas generosas aquí. Usted también tiene lo suyo. ¿Yo? ¿Yo por qué, oiga? Bueno, alegrar niños no es cualquier cosa. Y aparte de usted, ¿no hay más personas generosas aquí en el barrio? Don Diego Rosales, que acaba de llegar al barrio. Ah. Bueno, pues ya es muy tarde y la casa está perdiendo. Yo me voy a seguir trabajando, doña Delfis. Ay, cuídese mucho. Adiós, Lolita. Aquí está el dinero del mes, doña Delfina. Muchas gracias, señor Velarde. Usted siempre dispuesto a apoyar a los más necesitados. Ah, no es nada, ya sabe. Siempre damos lo que recibimos. Eso es todo. Y lo compartimos. Muchas gracias. No de nada. Váyase con Dios. Y tenga mucho cuidado con la calle. Está muy peligrosa. Claro que sí, señor. ¿Novedades? ¿Desde cuándo acá ustedes operan juntos? Fue hora
de la casualidad, señor. Sí. Déjame escucho, luego les digo. Sí, señor. Lo que pasa es que estaba esperando al cabrón de Rosales. Y en lugar de él, llegaron tres tipos dispuestos a eliminarme. ¿Y luego qué? Pues como ya le dije, iba pasando yo por casualidad y pues evité que le dieran fondo al búfalo. ¿Haciendo qué? Pues saqué mi pistola y los maté. ¿Y después? Después cada quien por su lado, como si no nos hubiéramos conocido. ¿Están seguros que nadie los vio? Híjole, señor. Sí nos vieron. ¿Quién? La señora que se acaba de ir ahorita. ¿Estás completamente segura? Sí, señor. Pero no va a hablar. Al parecer se va a llevar el secreto a su tumba. Mientras respire, no hay ningún secreto. ¿Y entonces? Seré testigos. Y eso tiene que ser ya. ¿Quiere que haga lo de siempre? No. El borrego y sus hombres harán cargo. Como usted ordene. ¿Sí sabes cómo localizar a doña Delfina Ambriz? Claro, señor. Sin problema. Y quiero noticias ya. Para mañana nadie le pedirá una ayudita. Vámonos. Se tienen que poner a las vivas. Nos quieren dar madruguete. Sí, ese cabrón de Rosales. Donde se me aparezca va a ser lo último que haga. No te confíes. Él es muy buen estratega. No creo que sea tan inteligente. Que yo sepa, nunca ha tenido un territorio a su cargo. Debes de traer tu arma siempre bien cargada para cualquier emergencia. Sí, señor. Como siempre. Y ya no quiero ninguna casualidad ni eventualidad. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Con permiso. Pues a qué clase de pendejos mandaste, cabrón. Señor Rosales, se lo juro que envié a tres de los mejores hombres que tenemos. ¿Que no saben? ¿Qué clase de gente es esa mierda del búfalo? No sé por qué demonios, pero el búfalo no fue solo. Así. Así, como luego supuse que yo quiero quedarme con su plaza. Es de pensarse. Sí, es de pensarse. Este barrio es muy, muy pequeño. ¿Quién reparte el producto? Es una tal Lolita. Se disfraza de payaso. Y así ha logrado evadir a la justicia. Qué ingenioso, ¿eh? Muy ingenioso, claro. Me pide dinero en la calle y todo, ¿no? Pues muy bien. En cuanto sea posible, desaparece esa Lolita del planeta. Ya cuando a los clientes del búfalo no les llegue el producto, pues le vamos a dar un buen bajón al murió. Cuente con ellos, señor. Simple esa fue la magia que nos echó a caminar. Un par de fotos y coraje en la memoria. Señor, te pido con todo mi corazón por mis hijos. Aunque ya están grandes, pero todas las maneras necesitan de tu protección. En el ambiente en que andan, tú sabes cuánta maldad hay, por favor. Son mi vida, son mis hijos. Ay, mamá, ya deja esos abregones. Ven para acá. Ay, ven. Estoy pensando, ¿por qué no buscas a otra persona que haga esta tarea? Anaís, tú sabes que eso es mi vida. Toda la vida lo he hecho con mucho gusto. Ay, mamá, eres incorregible. Nada más que termine mi curso, me voy a ir contigo para hacerte esta tarea menos pesada. Ay,
¿Ya tienes la lista de a quién hay que entregarle mañana? Híjole, la dejé ahí arriba. Voy por ella. No tardo, mamá. ¿A quién busca? ¿Quién es usted? ¡Vámonos al carajo! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Don Diego, aquí está el agentucho ese que quiere hablar con usted. ¿Qué tanto estás pensando, Federico? Nada, de unos muertos. Unos malandros. Seguramente se estaban peleando la plaza. Me estás pendejeando, Federico. Esos hombres trabajaban conmigo. Sí, trabajaban conmigo, pero el búfalo les dio piso. Puta madre. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya te dije cuál es la jugada. ¿Y según tú cuál es la jugada? Que te unas a mi grupo. Con Goyo nada más vas a estar perdiendo el tiempo. Mira, primero dale piso a Goyo, luego al búfalo. Ya luego platicamos. ¿Qué te faltan huevos? ¿Te faltan huevos? Conmigo vas a estar mejor. Mira, me conformaría que no anduvieran matando a gente inocente, como a doña Delfina. O sea, la plaza ya la vamos a tomar. Y vas a jalar con nosotros, quieras o no quieras. Pues no hay nada que pensar, no me das opción. Claro que no hay nada que pensar porque sabes aquí cómo se arreglan las cosas. Si no jalas conmigo, te vas a ahorcar solito, perro. Mira, cabrón. Sabes que estoy en la otra nómina. Dame chance de salir. Platicamos. Y que quede muy claro, aquí hay otro jefe. Diego Rosales. Grábatelo bien. No te preocupes. Tú tampoco te preocupes. Lárgate. Ya sé dónde está la salida. Pendejos. El mundo está lleno. Sí, soy Julio Pavón. ¿Quién habla? Soy Anaís, tu hermana, desde la Ciudad de México. Anaís, qué bueno escucharte, carajo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mi mamá? ¿Qué? ¿Qué tienes? Dime. La mataron. ¡La mataron! La acabamos de sepultar. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que la mataron? ¡Carajo, quién fue! Por favor. ¡Ven rápido! ¡Borrego! ¡Buen trabajo! Gracias, señor. Ya sabe que mi trabajo está garantizado. ¡Qué bueno! Porque si no fuera así, las consecuencias serían... ¡Uy! Lamentables. No, y nosotros sabemos bien que usted se ha cuidado mucho de mantenerse limpio, porque si no, lo regresan a la cárcel. Y trabajar en otra cosa, pues sería imposible. ¿Y con mi historial? Bastante imposible. No se preocupe, patrón. Nosotros lo entendemos. Cuente conmigo. Lo mismo digo yo. Me les uno. Perfecto. Bueno, pues hay que seguir con nuestro plan de trabajo. A mí lo único que me preocupa es esa gente que se nos anda queriendo meter al negocio. Ah, no creo que se atrevan.
¡Qué gusto verla! Hola, Anaís. Siento tanto lo de tu mamá. Gracias por venir. Pero pase, por favor. Gracias. Siéntese, Lolita. Está usted en su casa. Muchas gracias, Anaís. Y no sabes quién fue capaz de hacer tan gran atrocidad. En el momento que la mataron, ella estaba sola. Apenas si se puede creer que alguien tan dulce y tan noble que solo se dedicaba a hacer el bien, la hayan asesinado. Es lo que dicen las autoridades. Así va a ser más difícil dar con los asesinos. Pero ¿por qué dices asesinos en plural? Pudo haber sido alguna persona nada más. Cuando yo volví, estoy segura que vi varias sombras alejándose. Ay, Dios mío. ¿Cómo se fueron a ensañar con una pobre mujer tan buena? ¿Cómo te has de sentir de sola en esta casa? Están por llegar mis tres hermanos mayores. Qué bueno, no sabes el gusto que me da por ti. Así ya vas a estar bien acompañada. Mi hermano Julio vive en Estados Unidos. Posiblemente me vaya con él. Eso sería fabuloso. Así puedes terminar tus estudios allá. Eso ya lo veré. Por ahora, solo pienso, ¿cómo va a ser mi vida sin ella? Sí, no puedo imaginarme qué tan difícil va a ser porque ella te tenía muy consentida, te quería muchísimo. No tengo palabras. ¿Pero ella nunca te comentó si tenía miedo de alguien o de algo? No que yo sepa. Ay, qué caray. Ay, Anaís, cualquier cosa que necesites, solo dímelo. Ya sabes que cuentas conmigo. Yo me retiro porque mañana tengo que madrugar a trabajar y todavía no lavo ni mi traje de payaso, ni peino mi peluca. Gracias, Lolita. Que Dios la acompañe. Gracias por venir. Para eso somos las amigas. Anaís, nos hubieras llamado con tiempo para venir al sepelio a nuestra madre. Mi madre guardó muy bien su libreta con todos sus números telefónicos. No te preocupes, Anaís. Lo comprendemos todo. Eso no importa. Lo importante es saber quiénes y por qué la mataron. La señora Lolita era muy amiga de mi madre. Dice saber quién y por qué la mataron. O sea que usted nos va a decir toda la verdad. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que queremos decir es que vamos a vengar la muerte de nuestra madre, sea como sea, sangre por sangre. No, muchachos. Les aconsejo que mejor acudan con las autoridades. Esa gente es muy peligrosa. Las autoridades solo sirven para enredar las cosas. ¿Nos vas a ayudar, sí o no? Está bien. Pero antes quiero que me prometan algo. Que jamás van a decir quién les dio la información. Se lo prometemos, señora. Prometido. Apréndanse bien este nombre. Diego Rosales. ¿Diego Rosales? ¿Y qué más? Sí, sí. Esto es mejor que eso. Aquí viene santo y seña, direcciones de donde están los criminales que asesinaron a su madre. ¿Y en ese papelito viene el por qué la asesinaron? No, eso se los diré yo. Su madre era una mujer muy buena. Y Diego Rosales le ayudaba con dinero para completar sus buenas obras. A ver, señora, sigo sin entender nada. Mire, lo que pasa es que un día antes de que la asesinaran, ella fue a la casa de ese señor por el donativo. Pero al parecer escuchó algo que no debía y eso causó su muerte. ¿Cómo no? ¿Y de cuántos estamos hablando? Híjole, sería muy difícil saberlo. Pueden ser entre 6 y 8 personas, quizás más. A ver, señora, dígame una cosa. En este papel viene toda la información sobre esos pinches piojosos. Sí, ahí viene todo. Solo que necesito decirles algo. Cuídense mucho y acuérdense, yo nunca estuve aquí.
Miren, hermanos, aquí solo hay de una. Vamos a buscar la ubicación de ese hombre y a caerle en caliente antes de que se prevengan. Tienes razón. ¿Me dejan a solas? Quiero hablar con ellos. Sí, señor. Adelante, señor. ¿Y bueno? Pues mire, según yo, la caritativa no regó nada de lo que vio. ¿Y la escuincla? No, ella sabe menos. Su madre la quiso proteger. Todos estamos macizos. No hay nada que temer. ¿No estás de acuerdo? Pues según se mire, llegaron 3 hijos de la vieja dispuestos a vengar la muerte. Ah, pero eso es harina de otro costal. Creo que no tenemos ningún problema con eso. No. Porque si ese sale igual a su padre, no va a estar fácil torearlo. Pues yo me tomé la libertad de contarles un cuento. ¿Ah, sí? ¿Qué les contaste? Pues les dejé el camino libre para que fueran a vengar a su madre. ¿O sea que le dijiste que nosotros matamos a su madre? Bueno, ya termina de contar el rollo. Órale. Bueno. ¿Qué dijiste? Les di santo y seña de Diego Rosales y su gente. Y les dije el motivo por el cual mataron a su madre. Ahora sí te sacaste el premio mayor. ¿De veras le resultó muy buena mi idea? Claro. Ahora sí, de un tiro, nos deshacemos de estos pandrosos y desviamos la atención sobre la muerte de la señora Doña Delfina. Pero hay algo que me llamó la atención. ¿Cómo es que usted sabe de la existencia de los familiares de la vieja esa? Bueno, esa es harina de otro costal y no quiero hablar. Entonces, ¿cuáles son sus órdenes? Tú y el borrego van a vigilar a estos chavos. Por favor, con mucha discreción. Ok. ¿Y yo qué voy a hacer, señor? Tú te vas al mercado, haces lo de siempre, porque no queremos perder la plaza. Muy bien, señor. Nomás termino de rellenar la canasta y me voy a darle. Y cabe decir que las visitas a esta casa van a ser con más discreción, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que nadie sepa que trabajamos para usted. Exactamente. Esa es la idea. Muy bien. Muy bien. ¿Esto es de niños o de adultos? De niños. El que se comió el búfalo era el de adultos. Ah, bueno. Eso me vale más. Vaya otro para el camino. Ya váyanse. Están buenos. ¿Quién es Diego? ¡Contesta, cabrón! ¡El del sombrero! ¡Órale, carnal! ¡Cuidado, patrón! ¡Ay! ¿Qué hay, muchachos? ¿Qué tal? A ver, Federico, tú que estás informado de todo lo que nosotros no sabemos, dinos qué pasa. Por la amistad que nos une de tantos años. ¿Qué quieres saber? Los negocios del tal Diego. ¿Y yo qué voy a saber de negocios de nadie? Soy un simple policía. ¿Ves? No tienes voluntad. No quieres contestar. ¿Por qué tanto interés en Diego Rosales? Tenemos muchos motivos para estar informados de todas sus actividades. No entendemos cómo una mujer tan piadosa como nuestra madre haya caído en manos de ese sicario. ¿Estamos equivocados? No, pero entiéndame.
Me tienen amenazado. Tengo pavor que le hagan algo a mi familia. Carajo, no puedo creer que tú, estés involucrado con esa bola de cabrones. No lo podemos creer. Caray, Federico, si por mucho tiempo fuiste el ejemplo del barrio. A ver, otra vez nos estamos desviando. ¿Y me vienen a recriminar a mí? ¿Como si ustedes fueran unas blancas palomitas? ¡Carajo! Aquí nos conocemos todos. A ver, espérate. Solo queremos saber información sobre Diego Rosales. ¿Por qué tanto pedo, cabrón? Julio, no mames. Conoce a mi esposa, a mis hijos. ¿Los están mandando al matadero? Ah, ok. Ya lo estamos entendiendo, entonces. Son mafia gruesa, cabrón. Compran voluntades. Si no te alineas, te matan. Pues si matan, hay que matar. Y con tu ayuda, sería más fácil. No puedo. Tengo miedo. Pues gracias por tu ayuda. Carajo, Hilario. No tengo los tamaños que ustedes tienen. Está bien. Entendemos tu miedo. Yo voy a tratar de superarlo. Pues muchas gracias por informarnos que vamos a pelear con gente muy poderosa. Pero una cosa sí te digo. La muerte de nuestra madre no se va a quedar así. Y si esos cabrones matan, también nosotros vamos a matar. Así es. Carajo, muchachos. Ya no digan esas cosas. Soy policía. Hola, amiguitos. Hola. ¿No quieren un dulcecito? Pues vengan. Ay, qué bonita. Mamá, una paletita. Toma para que te endulces la vida. Toma, hermoso. Hola. ¿Y qué? ¿Van a querer dulces? Claro. ¿Pero traes de los buenos? Oh, la duda ofende. ¿Pero traen con qué? Claro, sí. Andamos como que por motivo de... Queremos felicidad. Fiesta. Puro de calidad. ¿Vas a pasar seguido o qué? Sí. Si no, ya tienen mi número. Bueno, gracias. Adiós. Te la regalé, amor. Adiós. Lolita, Lolita, la que hace feliz a chicos y grandes. No es de los que marea, ¿verdad? No te alcanza para tanto. Oyes, ya sé que andan aquí los hijos de Doña Delfina. No se te vaya a soltar el hocico más de la cuenta. ¿Me extraña? ¿Soy una tumba? ¿Por qué piensas eso? Mira, estoy bien enterada que eres muy amigo de esa familia. Yo nomás te aviso, no vayas a amanecer tapando una cañería. Nunca voy a dar motivo para eso. Pues más te vale. Nos vemos. Que siga bien la venta. ¿Ya supieron quiénes quisieron atacarme esa noche? Pues lo único seguro que no es gente de Goyo Velarde. Entonces, es otra gente que quiere quedarse con la plaza, ¿no? Sé lo más seguro, jefe, que se quieren quedar con la plaza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer, pendejo? Les vamos a romper la madre. No les podemos dejar la plaza libre. Pues búscate a quien sea, al Federico, a quien sea. ¿Y les caemos donde estén? ¡Donde estén, cabrón! De eso se trata, hay que romperles la madre. Es más, vamos a romperle la madre ahorita. ¡Prepárense, muévanse, cabrones! Tal vez si nos mates, pero tú te vas con nosotros, asesino.
cargadores están en el carro, carajo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, derechitos al bote, ¿qué no, carnal? Eso vale madre. Lo importante es que ya vengamos la muerte de nuestra madre. Además, ¿quién nos va a meter a la cárcel? ¿El pendejo de Federico? Tienes razón. Ya lo averiguaremos después. ¡Vámonos! Diego Rosales y sus hombres tenían la ventaja, pero los hermanos son bien cabrones. Dicen que el padre de uno de ellos era muy cabrón. Pues por lo visto el hijo ya lo superó y de pilón influenció a los hermanos. Si te impresionó, en verdad están muy cabrones. Créame que son huesos duros de clavales el diente. No le recula ni al diablo. ¿Ya le avisaste al búfalo? Sí, señor. Luego, luego. Tenía que encontrar la manera de cómo calarlos. La escuinclita esta te tiene mucha confianza, ¿verdad? Así es, señor. Hasta me ve con simpatía, cree que soy su amiga. Pues vas a tener que contarle uno de esos cuentos que tú ya sabes y traerla para acá. Sí, señor. Solo espero que no desconfíe porque los hermanos traen sus ideas. Tenemos que controlar a los hermanos para que no nos chingan. Me parece muy buena idea. ¿Qué pasó, mi Federico? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Recordando viejos tiempos o qué? Pues sí. Eso de estar en la casa y recordando a nuestra madre como que no nos trae muy gratos recuerdos. Sí, tienes razón. Nadie va a olvidar a doña Delfina. Y díganos, ¿qué hace por aquí? Nadando como gallina ciega. ¿Y se puede saber qué andas buscando, pues? Ayer escuché unos balazos. Ando investigando. Ah, caray, ¿qué ya? ¿Te espantas con el petate del muerto o qué? Sí, Julio. A veces ni siquiera quiero irme a dormir porque me da pavor soñar que me pueden matar a mí o a mi familia. Ármese de pantalones. El miedo mata. ¿Por qué no empieza por no recibir sobornos? Sí me dan dinero, pero no es mucho. Además, esos desgraciados, todo lo arreglan con amenazas de muerte. Parece solo hay una cura. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Tener un kilo de huevos. ¿Comprados? No, comértelos, cabrón. Son muchos. Pues fíjese lo que es la vida. Nosotros ya no comemos huevos. ¿A chinga, por qué? Andamos sobrados. Mira, los huevos si no se comen, se echan a perder, se pasman. Ay, muchachos, ¿saben qué? Voy a ver de dónde salieron los balazos, voy a seguir investigando. Y si no puedes con el chingado cargo, ¿por qué no lo dejas?
No me van a entender, muchachos. Sé que no me van a entender. Mejor me voy a seguir investigando. Será mejor que te vayas. Me voy a ocupar. Vámonos nosotros. Vámonos. ¡Lolita! ¡Hola! ¡Hola, Anaís! ¿Cómo estás? Bien, Lolita. Oye, tengo algo que decirte. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Estoy a punto de dar con los asesinos de tu madre. ¿Cómo está eso? Si ya le dijo a mis hermanos quiénes fueron. No, pero estos son los de más arriba, los que no dan la cara. Pero... ¿y por qué no hablo otra vez con mis hermanos? No, la verdad no quisiera, hasta no estar bien segura. Mientras, prefiero seguir comunicándome contigo. Sí, Lolita, está bien. Gracias. Por nada. Cuídate mucho. Gracias. ¿Quién iba a creer que este lugar ya esté tan poblado? Parece ciudad. Yo no recuerdo de niño nunca haber estado por aquí. Menos yo, ni en una pesadilla. Muchachos, les presento a los hermanos Muerte. Oiga, ¿y a usted quién lo llamó o qué? Mira, nadie. Solo quería darles la bienvenida. Trío de matapendejos. ¿A qué carajo te refieres, cabroncito? Miren, aprendices de sicarios. Ya vimos el reguero de muertos que dejaron aquí cerca. ¿Y si así fuera, es usted en qué le cala o qué? ¿En qué es nuestro territorio? Y tantos muertos, no es bueno para el negocio. Usted disculpe, no va a volver a pasar. Yo sé que no va a volver a pasar. Mira, 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 cabracito. Nosotros no estamos para recibir órdenes de nadie. ¡No estaban! De una vez le digo, no nos pensamos alinear. ¿Cómo ve, mi amigo? Pues, no me parece parejo. Con fierros, cualquiera es valiente. Mira, yo no soy de los que se atienen a las armas. ¿Me quieres calar? Mario. ¡Cabrón! Déjame, divierto. A jugar. Ya estuvo. Ya estuvo, cabrón. El hermano no sabe lo que habla. ¡Por pendejo! ¿Y ustedes están bien o ocupan algo? Por el momento las cosas están bien. Ya después veremos. Y nada más porque no queremos dejar un pinche chiquero como el que ustedes dejaron. Les perdonamos la vida, pero se nos largan del pueblo y para siempre. ¿Oyeron? ¡Se nos largan! ¡Y ya! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vale, a la chingada! ¡Al Averno! Cabrones son mafiosos también. Estos pendejos piensan que queremos quitarles su territorio.
Estos son los que han de tener bien atornillado al Federico. Pero una cosa sí te digo, carnal. Escúchalo, carnal. A este cabrón le voy a cobrar golpe por golpe. Está bien, carnal. Luego hablamos, cabrón. ¿Ok? Vámonos. Bueno que no te rajaste. Vámonos. ¿Y cómo les fue con los hermanos? Pues no se acobardaron. Claro que no. Pues uno de ellos tiene la sangre de refugio. Y ese era cabrón entre cabrones. Pues creo saber a cuál se refiere. Pero ya contagió a los otros dos. Ah, chinga, chinga. A ver, platícame. Pues cómo ve que el rancherito retó a golpes acá al champion. Y pues... Mira, qué cabrón. Ahora con mayor razón hay que tenerles, mira, la vista encima. Pues sí, pero la próxima vez los mato. O te matan. No seas tan confiado. Oiga, señor. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que usted sabe tanto del Zetal Refugio? Mira, cuando yo era chamaco, me daba cuenta de cosas. Y ese señor... era el que partía el queso en esta región. Con razón. Y hablando de queso, como que se me antojó una botana. Vale, vayan sí, por allá. Señor. Caray, muchachos. Les dije que esa gente no se anda con cosas. ¿Les fue bien? ¿Y qué piensas, que con eso ya nos pusieron a temblar o qué? No, no. Yo sé que ustedes no se espantan tan fácil. Igual. Nuestra bronca ya terminó. Por eso y a lo mejor ya nos vamos por donde vinimos. No, 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 no. Prometí regresarle golpe por golpe y se lo voy a cumplir, carnal. Ah, ya estoy entendiendo. Por eso querían tumbar a Rosales. Pero todavía no empieza la venganza, muchachos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué chingos quieres decir? Diego no se cargó a doña Delfina. ¿Qué carajos estás diciendo? No la chingues, Federico. ¿Quiere decir que tú siempre supiste quién la mató y no nos dijiste? Fue por miedo o por vendido. Me dan ganas de meterte un plomo en la frente. ¡Hágalo! Lo menos que merezco por cobarde. ¿Quién la mató? A ver, a ver. No podemos decirlo. Hicimos una promesa. Promesa de ustedes, no mía. Fue Lolita, la que vende dulces. Ah, pinche payasita. Ahora entiendo. Los usó para limpiar el terreno. ¿Y esa mujer qué motivos tendría? Habla, cabrón. ¿Qué empezaste? Ahora terminas, cabrón. Trabaja para Goyo Velarde, el dueño de la plaza. ¿Quiénes más lo rodean? El búfalo y el borrego. De haberlo sabido, esos cuatro ya fueran historia. Bueno, ¿y Lolita aquí? Esa vieja es la que distribuye la droga. Venga. Pues nada más dinos dónde y les caemos. La policía no voy activa. Mejor hay que estar tranquilos. ¿Qué tú piensas que anden tras nosotros? No. Los tengo despistados. Creen que es un pleito entre pandillas. Van a estarse tranquilos hasta que se olvide lo del pleito. Así lo haremos. Pero no va a ser mucho tiempo, ¿eh? A ver, muchachos. Hay que tratar de calmarse. Enfriar la cabeza. Luego nos vemos. Qué bien nos envolvió la mentada Lolita, ¿eh? Nos hicieron ver como asesinos. Para deslindarse de la muerte de nuestra madre. Pues gracias a que se le quitó lo cobarde a este cabrón, pudimos enterarnos. Nos hicieron ver como unos malditos tontos. Ahí hubiera acabado todo. ¡Hola, Lolita! ¡Hola, hermosa! ¿Crees que me puedes regalar unos dulces? ¡Claro que sí!
Y dos por ese pelo tan bonito que traes. Ay, muchas gracias, sí. Oye, y te quería hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Por qué a nosotros los niños nos regalas dulces, pero a los adultos se los vendes? ¿Quién te dijo eso? Pues yo me fijo, no soy tonta. Ay, qué buena pregunta. Mira, porque ustedes los niños son angelitos y les debo dar dulces. Y los grandotes ya trabajan y pueden comprar sus propios dulces. Aparte, son diferentes. Solo así te voy a pedir una cosa. Sí. Nunca, nunca recibas un dulce de los grandes. Aunque te lo ofrezcan, no lo consumas. Los niños solo pueden comer bomboncitos, paletitas. Ok. Muchas gracias, Lolita. Por nada. Luego nos vemos. Cuídate. ¡Quieta, payasa! Vengo a matarte. ¿Quién eres? ¿Qué te importa? Yo solo cumplo con mi trabajo. ¿Quién te mandó? Diego Rosales. Él ya está muerto. Ya te dije que no importa. Ándale, hermana, con el café, caray. Ah, aquí está, aquí está. Está caliente, cuidado. Gracias, hermosa. ¿Saben qué? Como dijo Federico, esos cabrones nos van a estar esperando. Pues qué bien. Solitos van a bajar al matadero. Pero hay que planear algo bien, no nos vayan a chingar. Claro que sí. Bueno, tú ya tienes tu trabajo, ¿eh? Tú te vas a quedar a cuidar la casa y a cuidar de nuestra hermana. No te vayas a hacer tarugo en eso. Pues estando yo aquí, ella puede dormir tranquila. Nada de eso. Es mejor estar despierta, Nadis. Sí, Leonardo. Mírame, ya basta de platiquita. La mera verdad, esto lo tenemos que planear muy bien para irle a dar en la madre a esos cabrones. Pues planeen lo suyo. Lo mío ya está dicho. Pues sí. Vale la pena esperarlos. Eso sí. Nos vamos a chingar. De seguro. Bueno. Ve por más azúcar. Hermana, esto tiene un chingo de azúcar. Ya no le pongas más, por favor. ¿Siguen los tres allá adentro? No he visto salir a ninguno. Ustedes dos se van a quedar a vigilar toda la noche. Está bueno, ¿entendido? Sí, señor. Tú te vienes conmigo. Cualquier cosa, la reportan de inmediato. Claro que sí, así será. Nosotros aquí siempre almejas. No se vayan a dormir. Para nada. Así que Diego Rosales, aún muerto, sigue chingando. Al parecer, sí, señor. Pero ya les di pasaporte para el otro mundo. Ya debe de estar reunido con Diego y sus compañeros. No es bueno que se haga fama de que eres capaz de jalarle hacia el gatillo. Sí, señor, pero de otra forma yo fuera la difunta. Bueno, eso sí, ya me chingaste. Bueno, señor, pues yo nomás vine a notificarle lo que pasó. Me voy a seguir con las entregas porque tengo muchos pedidos. Ponte trucha. No te vaya a aparecer otro gatillero sueldo. Acuérdese, mi papel es parecer, no ser. Tenga confianza. Sí, pero redoble esfuerzos. Ya los demás van a tener sus broncas. Lo voy a hacer, señor. Y voy a tratar de pasar desapercibida. ¿Sabes? La verdad, me ha salido muy útil. Gracias, señor. Y trataré de seguir mejorando. Eso espero. Bueno, dame algo para niños. Mire, esta le va a gustar. Bueno, gracias. Con permiso.
¿Cómo están, muchachos? Bien. He estado investigando por todos lados y no encuentro el motivo por el cual mataron a doña Delfina. Pinche policía, ¿qué crees que les va a importar a alguien como nuestra madre? Lo importante de todo es que ya sabemos quién va a pagar su muerte. A menos de que haya estado metida en algo. No lo digas ni de broma. No difames a mi madre. Y menos la metas en este pinche ajo. Está bien, Hilario. Ni como mal pensamiento. Vamos cambiando de rollo. Mi madre no entra en estas especulaciones. ¿Saben qué? Desde hoy mismo comienza nuestra venganza. Muchachos, yo me voy. No conviene que salga embarrado en esto. De acuerdo, luego nos vemos. Y si no nos vemos, ya te llegará la noticia. ¿De qué nos sirve que este policía esté metido ahí adentro? No digas eso, carnalito. Hay que seguir fingiendo que estamos dentro de las autoridades. ¿Lo ves, carnal? No hay que decir palabras en cascada. ¿Saben qué? Dejaron un vigilante. Espero que mañana temprano no pueda darles información. ¿Nada más dejaron uno? No, nos quieren chamaquear. Yo siento que dejaron varios. Pues si dejaron uno por aquí cercas, hay que matar uno. Eso. Es así. Así va a ser. El jefe necesita saber si los hermanos se van a regresar por donde vinieron. La verdad no sé. Yo cuando voy con ellos hablo de lo convenido. No tengo la menor idea. ¿Tú crees que ya no van a seguir buscando? No sé. Pues más vale que no te equivoques, porque al señor Velarde no le gustan los errores. Mira, Lolita, tú sabes perfectamente que lo que más me aterra es que le hagan daño a mi familia. Bueno, pues eso depende de ti. Ya sabes que el que se resbala, se lo lleva a la corriente. La verdad no entiendo por qué mataron a doña Delfina. No había necesidad. Ay, Fede, te voy a dar un consejito. No trates de gobernar la mente del señor Velarde. Él sabe por qué hace las cosas. Todo salió muy bien. Qué bueno. Dicen que buen principio, buen final. Oye, no pensé que tuvieras tan buena puntería. Pensé que atacaríamos más a corto. Todo salió como yo esperaba. Puede ser lo que sea. Sí. Estuve a punto de arrancar a donde estaba el otro. Por poco lo enfrío. Lo bueno que no fue necesario. Oye, carnal, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, por lo pronto, vamos a estar tranquilos. Y vamos a planear el siguiente golpe a estos cabrones. Órale, todo tiene su chiste. Sí, claro. Vamos.
Búfalo. Localiza a los halcones. Sí, señor. ¿Qué pasó? No me contesta. Localiza al otro. Sí. Bueno. Le estoy marcando a tu compañero, no me está contestando. Sí, ve, averigua qué pasó. Y me marca, sí, claro. ¿Y ahora qué? Que va a ver qué pasó con su compañero y te me va a marcar. ¿Qué pasó? No, 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 quédate ahí. Ahí vamos para allá. ¿Qué pasó? Que mataron al otro. Chingada madre, carajos. No, 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 nada de que vamos para allá. Llámale y dile que se regrese de inmediato. Pero, ¿no será mejor ir? No, dile que se regrese de inmediato antes de que lleguen las autoridades. Está bien, patrón. Señor, ¿puedo ayudar en algo? No, gracias. Hay que dejar que las cosas sigan su curso. Y después ya veremos. Acompáñame. Tenemos que secuestrar a la escuincla esa. Híjole, señor. Yo lo veo bien complicado. ¿Por qué se debe? Porque los hermanos están con ella de tiempo completo. Me carga la chingada. Ya se están metiendo más de la cuenta esos. Así es. Oiga, yo sé que yo no me puedo mezclar con el búfalo y el borrego. Pero sí podemos combinarlos, ¿no? No, déjame pensarlo bien. No vaya a ser que se vayan a empeorar más las cosas. Y puede ser muy riesgoso. Pues como usted diga, usted nomás me avisa. Pero eso sí, no quites el dedo del renglón. No, pero por supuesto que no, señor. Bueno, ya. Vete a entregar la merca. Sí, porque tenemos bastantes pedidos. Hermana, sabes que te quiero mucho. Y no sé qué me da que estés involucrada en todo esto. Yo también te quiero. ¿Por qué nos dejaron sola a mi mamá y a mí? Nos tuvimos que ir los tres para darles un bienestar a ustedes dos. Entiendo. Lo que no entiendo es por qué la mataron. Eso es... Nunca lo vamos a saber ninguno de los cuatro. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta venganza? ¿Cómo que cuál es el motivo de esta venganza? Mataron a mi madre cobardemente. Mi madre solo hacía el bienestar para toda la gente. Lo que más me tortura es pensar si realmente hubo un motivo. Nunca lo vamos a saber, Anaís. Que Dios me perdone, pero mátenlos. Jamás podré decir que los perdono. Mira, hermana, no es bueno que guardes tanto rencor en tu corazón. ¿Podremos alguno de los cuatro sacar este rencor de nuestros corazones? Oye, Anaís, a mi madre le era suficiente todas las remesas que le mandábamos cada mes para hacer todo el bienestar que hacía. No. Ella buscaba más personas con la misma vocación para completarse. ¿Y tú sabes de alguien que le cooperaba? Según ella, quien más le daba se llama Goyo Velarde. ¿Goyo Velarde? Es el mismo que nos dijo Federico. El mismo que mandó a ejecutar a nuestra madre. Sí, Julio. Bueno, ¿y la gente lo quiere aquí en el barrio? Al contrario, no es nada bien visto. ¿Qué dicen de él? Que manda a la gente que vende droga. ¿Y mi madre lo sabía? Desde luego que sí. ¿Y qué decía todo esto? Que la gente nada más habla por hablar. ¿Y tú sabes dónde vive?
Sí. Y el señor policía también lo sabe. Sí, me imagino, pues, él conoce a toda la gente del barrio. Y fue el primero que nos platicó de él. Bueno, ¿y a ustedes qué? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Puede salir poquito? Federico quiere hablar con los tres. ¿Y por qué no pasa o qué? Vamos afuera, carnal. Hermana, ahorita regresamos. Sí. ¿Cómo estás, Federico? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya. ¿Ahora qué te pasa? ¿Que no quieres entrar? No, no quiero que nadie se preocupe de más. Bien pensado. Pues con la muerte del sicario, las cosas pusieron bien calientes. ¿Ahora sí la policía podría señalarnos? No, no creo. Estoy haciendo todo lo posible porque crean que fue una guerra entre pandillas. Bueno, ¿y a nosotros en qué nos pudiera perjudicar? Que los confundan con mafiosos, ese es el problema. Ah, eso sí estaría cabrón. Digo, estaría un poco tiempo y yo lo sacaría, pero se viene abajo todo. Eso sí, pero haz algo, pinche Federico. Salva la situación. Mira, la situación está difícil. Pero ¿sabes qué? Nosotros dándole la madre a Goyo y a su gente, ¿qué chingados nos importa que ruede el mundo? Pero acuérdate que soy policía de barrio, no tengo tanto peso. Pues mira, lo más grueso ya pasó. ¿Qué te parece? Nos vemos más tarde para que nos des información. Sí, pero podríamos paciencia, hacer... Paciencia, muchachos, paciencia. Yo me encargo. Voy a ver qué onda y les aviso al rato. Dejaremos de vigilarnos. Pues, mi búfalo, ¿entonces qué vamos a hacer? Pues, llegarles directamente. En lo que ellos vigilan por fuera. Pero el patrón dijo que solo los caláramos. Eso lo dijo el otro día. Pero ya cambió de opinión. Está bien. Lo bueno que cambió de opinión. Si no lo hubiera hecho, capaz que le desobedezco. Adiós. Que ese mes que no. Pero bueno, bueno. Mira, lo que ellos vigilan por fuera, tú y yo buscaremos la manera de caerles de sorpresa. Me parece bien. Plan sencillo, pero creo que resultará. De eso se trata. Que se sientan confiados. ¿Y quién le va a caer? Tú y uno de tus hombres. Así lo dijo el jefe. Ya está. Vamos a darle. Pase. Hermanos, llegó el agente Federico. ¿Cómo estás, Federico? Bien, muchachos, ¿qué tal? Bien. Siéntate, Federico. ¿Seguro? Hermana, déjanos un momento, por favor. Sí, Julio. Hermanos, pásense. Y a ver, Federico, déjate oír. Pues muchachos, se armó la guerra. A ver, barajéala más despacio. ¿A qué te refieres? Sí, Goyo Velarde. ¿Creen que ustedes le dieron piso al sicario ese que estaba de vigía? Caray. ¿Y cómo está eso si ni siquiera la policía está enterada? No te preocupes por la policía. Ya moví mis piezas. No hay problema en la oficina. ¿Quiere decir que el búfalo ese y sus sicarios son los verdaderos asesinos? Ni más ni menos. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Qué hay? El Goyo conoció a tu padre, Julio. Y decidió seguir sus pasos. A ver, carnal. Ahí hay una historia que no sabemos. ¿Me permites, Julio? Adelante. Muchachos, doña Delfina no era su madre. Y por ahí les quiere pegar Goyo. Así es. Así es,
muchachos. Bueno, les voy a comentar algo realmente desagradable. Pero desde que yo era muy pequeño, mi padre nunca me quiso. Siempre trató de abandonarme, de tirarme, de regalarme. Me abandonó. Le dijo a mi madre Delfina que hiciera conmigo lo que quisiera, que me abandonara, que me regalara, que me tirara donde ella quisiera. Pero gracias a mi madre, nunca lo hizo. Siempre me protegió, me escondió, me dio comida, me dio ropa, me alimentó. Yo tengo muy gratos recuerdos de ella. Y desde ahí ella fue muy bondadosa con toda la gente, con los niños. Les regalaba ropa, comida, los protegía, les ayudaba en todo. Es por eso, hermanos, que aquí estamos. Me sorprende, Julio. Apenas eras una criatura. Así es, Federico, pero ¿sabes qué? Nunca, jamás se van a olvidar esas cosas. Siempre van a estar aquí, enterradas en el cerebro. Entonces nada cambia. Sí, sí, Federico, sí cambia. Y mucho. No vamos a descansar hasta darle en su madre a ese hijo de la chingada de Goyo. Vamos por él, a partirle su madre. Sí, Federico. Así es. Hubiera haber sido mejor que esos sicarios hubieran haber dejado las cosas como estaban. Mamita Delfina para mí y para ustedes siempre va a ser nuestra madre. Una madre intachable. Mi reconocimiento al amor que le tienen, incluyéndome. No hay que dejar que muera su recuerdo. Así es. Lo que diga o piense ese asesino, nos tiene sin cuidado. ¿Qué no? Muchachos, es un honor ser su amigo. Si tú eres amigo de Goyo. No, cabrón. Yo no soy amigo de esa rata. Nada más soy una víctima. Bueno, ¿y qué crees que estén pensando esos hijos de la chingada? Un ataque directo, muchachos. Hay que cuidarse, hay que estar pendientes. Como ya les falló una táctica, van a buscar otra. Pero nosotros contamos con tu apoyo, ¿verdad, Federico? Muchachos, tengo que retirarme. Tengo que seguir vigilando. Hay que estar pendientes. Con permiso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir con nuestro plan. Tú te quedas aquí a cuidar la casa, a proteger a nuestra hermana, y yo y él vamos a ir a darles en su madre a esos hijos de la chingada. Esta vez no se debe de fallar. Pues no. ¿Quién son esos pendejos para dejarnos mal parados? Mira, voy a ir con el señor Goyo. En cuanto den el golpe, espero su llamada. No va a ser un golpe. Vamos a acabar de una vez con esas basuras. Mira, tómate más en serio este asunto. Esos cabrones no son salsita para tus tacos. Está bien. Oye, ¿y qué onda con la muñequita? Pues le gusta al jefe, tú dirás. No. Ahí muere. Mira, si no te importan segundas partes, le entras cuando el jefe dé luz verde. Es que un pastelito como ese, no debemos dejar ni las boronas. Bueno. Hagan el asunto. Yo me retiro.
¿Y a qué chingados hacemos aquí, cabrón? Vamos a entrar por la azotea de esta casa. Está conectada a la de esos cabrones. Vamos a caerles por sorpresa. ¿Nos vamos a reventar? A los tres. Pues, ¿cómo va? Hilario, ya me voy a ir a dormir. Estoy muy cansada. Voy a mi cuarto. Sí, sí, sí. Ve. No te preocupes por nada. Quédate los que estén bien muertos estos cabrones. Están muertos, carnal. Vámonos. Vámonos. Te vas a morir antes de tiempo. Ternurita, me callas tan bien. Pero si nuestros hombres no regresan con vida, te va a cargar la fregada. ¡Cosita! Si me dejan ir, yo les digo que no los maten. Mira, tus hermanos ya saben. Así que cállate, guacamaya escandalosa. Lolita, acompáñame. Y tú, quédate con el pico bien cerrado. No vas a provocar que no me controle. Y te advierto, para salir de aquí, va a estar bien cabrón. Hilario, Hilario, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hay? ¿Dónde está Anaís? Debe de estar ahí en su cuarto. ¿Qué pasó, Federico? Julio, estos cabrones tienen a Anaís. Si matan a los sicarios, se la quiebran. Si algo le pasa a mi hermana, nunca me lo voy a perdonar. Cálmate. Conservemos la calma. ¿Cómo puedes hablar de calma, hermano? Mira, yo he tenido la experiencia. En Estados Unidos fui rescatista, donde creíamos que eran muerta la gente y la rescatábamos con vida. Muchachos, nos vemos en la comandancia. Voy
Ahí nos vemos. Vámonos. El borrego y su sicario no se han comunicado. De seguro ya son cadáveres. Pues no sé, señor. Igual se les dañó el celular. Nada más se llevaron uno. No. Esos cabrones ya vienen en camino. Estoy de acuerdo con usted. Esos han respetado la noche. Pero se acerca el día. ¿Qué hiciste con la chamaca? Ah, la dejé encerrada. No podrá escapar. ¿Sí, Fede? Eres un perro malagradecido, pero esta no la vas a pagar. ¿Qué pasó? Federico dice que ya fue mucho con la muerte de doña Delfina, que si le hacemos algo a la mocosa que nos va a hundir. Nomás eso nos faltaba. Pero donde lo vea, lo voy a matar. No. Tenemos que tomar las cosas con mucho cuidado. Sí, estoy de acuerdo. Pero qué cabrón tan malagradecido. Si hacemos las cosas bien, todo puede salir como mejor nos convenga. Pues ojalá, señor, porque todo nos está saliendo del carajo. ¿Y si no vamos, carnal? Si algo le pasa a Naís, nunca me lo voy a perdonar. Si no vamos, la pueden violar. Eso entre otras cosas. Yo tengo mucha experiencia en esto. Pues sí. Ya están seguros que vamos a ir los cabrones. ¿Qué más se puede esperar de ellos? Pues, lo único que está preparando es para eliminarnos. Eso téngalo por seguro. Si no hay de otra, pues vamos. Pues lo más seguro es que no contamos contigo, ¿eh, cabrón? No. A ver. He colaborado muchos años con esos cabrones. Pero no por cobarde, cabrón. Sino por miedo que le hagan algo a mi familia. Pero ahorita, con lo de Anaís, se pasaron de estos pendejos. Así es que, muchachos, estoy con ustedes. Gracias, Federico. Vámonos antes de que amanezca. Carnales. Baje sus armas. ¿Por qué tanta violencia? Que la bajes. ¡Órale! Muy bien. Qué obediente. Nada más por respeto a tu padre.
Le dije al búfalo que no los aplaste como cucarachas. Mejor lo hubieras hecho, cabrón. Ahora te vas a pudrir en la cárcel. Uy, no me toques. ¿Qué? ¿Ya se les olvidó que vinieron? Más te vale que no le haya pasado nada a nuestra hermana. Pues dudo que después de esto, pues no creo que le quede mucho tiempo, ¿eh? Al que se le acabó el tiempo es a ti. ¿No se dan cuenta que aquí? Aquí huele a muerto. ¿Recuerdas lo que te prometí? Que este cabrón me lo iba a pagar golpe por golpe. Dame chance. De la chingada. ¿Dónde está Anaís? Te estoy diciendo, pendejo. Después de que la violé, le apreté el pescuezo y la maté. Voy a buscar a Anaís. Esta ha sido una pinche tragedia.